liberación de la cautividad. Este salmo describe la sensación de asombro, feliz y agradecido por el poder y la bondad de Dios al traer de regreso a su pueblo de la cautividad. Parecía demasiado bueno, grandioso para ser verdad. El pueblo de Israel había sido cautivo y había estado exiliado 70 años. 70 años. Y el profeta le había hablado a su pueblo que ellos serían cautivos en Babilonia por 70 años, pero cuando se cumpliera el tiempo de los 70 años, Dios se acordaría de ellos y Él se glorificaría en su pueblo. Eso sale en Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 10 y 11. Versículo 10 y 11, donde el profeta Jeremías le habla diciendo: así dice el Señor, cuando a Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Amén. En el tiempo del reinado de Israel, también se refiere a este salmo. La historia a través de este salmo demuestra la liberación de Jerusalén del rey Senaquerib de Asiria, y esta liberación fue tan gloriosa y tan destacable que parecía soñar que los paganos, el pueblo alrededor, ellos dijeron y dieron gloria al Señor, expresaron grandes cosas, ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas. Porque el Señor había enviado su ángel y destruyó a 185 mil asirios en una sola noche. En una sola noche. Y de esa manera libertó al pueblo de Dios. Grandes cosas. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor y Salvador, Dios grande, Dios todopoderoso. Y esto tiene que alegrarnos. Esto tiene que provocar gozo, tiene que provocar alegría al saber que tenemos a un Dios todopoderoso y Él es nuestro Padre celestial que tiene el poder para librarnos, para libertarnos de la esclavitud. Amén. Por eso que debemos de elevar nuestra expectativa y esperanza. Nuestro Padre Celestial, Él es el que nos llamó y nos posicionó. Él nos libró de la cautividad. Usted está en bendición. ¿Cuánto dicen amén? Usted está posicionado para la sanidad y está posicionado para la liberación. Alabado sea el nombre del Señor.
Usted no está, usted en esta mañana será posicionado para la victoria. ¿Qué tan grande sea su derrota o su vida desastrosa? Yo estoy aquí en el nombre de Jesús para ayudarte a seguir tus sueños. A seguir tus sueños. Para decirte, no dejes de soñar. Los sueños en Dios es el lenguaje del Espíritu Santo. Es tiempo de soñar en grande. ¿Cuánto dicen amén? Es tiempo de soñar. Dios tiene cosas grandes para usted. Amén. Tienes que amar lo que haces. Tienes que amar lo que haces. Qué importante amar lo que uno hace. Tienes que encontrar la pasión. Y lo más importante en el reino de Dios, tenemos que aprender de Dios. Amar. Tener pasión. Porque el amar las cosas que uno hace y tener pasión en el reino de Dios, siempre vamos a tener una vida victoriosa. Siempre Dios será glorificado en nuestra vida. He visto personas muy inteligentes con muchos estudios. Los he visto fracasado y derrotado, y el motivo es que no le ponen pasión a lo que hacen. No están entusiasmados y han perdido el impulso. El impulso. Necesitamos pasión. Hay una llama en su interior que tiene que encenderse. Usted tiene que amar a Dios por sobre todas las cosas. Usted tiene que amar la adoración. Usted tiene que amar la casa del Señor. Usted tiene que amar las cosas que hace. Que no vivamos la triste experiencia de Sansón. Sansón era fuerte en lo exterior, pero era débil en lo interior. No tenía carácter. No tenía carácter para decirle al pecado no. Era fuerte en la parte externa, pero no tenía carácter, era débil. Por eso que terminó su ministerio, terminó ciego y guiado por un niño, avergonzado y derrotado. Porque para ser más que vencedores, para tener que victoria, hay que amar lo que hacemos. Usted tiene que estar enamorado de Jesús. Estar enamorado de aquel que te llamó, de aquel que te escogió y de aquel que ha hecho una nueva criatura en su vida. Aquel que dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Hoy le pido a Dios que te dé fuerza, te dé fortaleza, te dé carácter para tener victoria, para tener éxito en esta vida. Tienes que amar lo que haces, tienes que luchar lo que estás haciendo. No permitas que nada pueda detener la visión y los sueños que Dios ha puesto en tu vida. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 47 y 48, dice así:
Pues no servistes al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez, pobreza extrema, y serás esclavo de tus enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán yugo de hierro sobre tu cuello y te destruirán por completo. A Dios se le sirve con alegría. Sonría, el Señor le ama, hermano. A Dios se le sirve con alegría. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto están enamorados de Jesús? Amén, gloria a Dios. Eso se llama pasión. Se llama pasión. Y esta mañana Dios te va a impulsarte a conquistar lo conquistado, a tomar lo que Dios tiene para tu vida. Es tiempo de volver a soñar. Recuerde, hemos sido llamados y escogidos por Dios y libertados con un destino glorioso y bendito. Usted no es cualquier cosa. Somos hijos del Altísimo. Amén. Ponga cara de hijo de Dios, de hija de Dios. No ponga cara de pobrecito de mí. Alégrate, gózate, sirve a Dios con alegría. Eso nunca traerá fracaso a tu vida ni pérdida. Hay que servir a Dios. Hay que amar al Señor. Y tienes que encontrar la pasión en Él. Como decía el pastor Fernando, 40 años sirviendo a Dios. Sirviendo. No es fácil. No, nunca será fácil pastorear y trabajar con gente. Pero aquí estamos de pie, detrás de este púlpito, poder decir Dios ha sido fiel. Y poder decir Ebenecer, como decían los viejos pentecostales, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y seguirá ayudándonos y Dios. Mientras sientas orgullo por lo que eres, por tus creencias, por tus principios y valores, esos principios y valores que tienes que llevarlo como insignia en tu solapa, tienes que sentirte orgulloso de esos valores y principios que Dios ha trazado en tu vida. Átalo en tu cuello. Porque cuando honras a Dios, nunca serás avergonzado. Y nunca vas a ser avergonzado. El enemigo tratará de avergonzarte. El enemigo se levantará en contra de ti. Pero Dios, Él es fiel. Dios, Él es verdadero. Él nunca va a permitir que Satanás destruya tu vida. Dios te ha llamado con un destino eterno. No solo te llamó, te escogió para que tú puedas honrarle y para que Dios pueda glorificarse en tu vida. Dios quiere que seas grande y ninguna adversidad será tan grande como el Dios que te llamó. Ellos lo verán, tus enemigos lo verán y ellos tendrán que glorificar al Señor. Recuerda que el mundo no lee la Biblia, pero el mundo nos lee a nosotros.
Ellos leen tu comportamiento, tus actitudes. Ellos leen. Hay una gran responsabilidad en nuestra vida. Por eso que Pablo y Sila, aunque fueron golpeados, torturados y echados a la cárcel de máxima seguridad, ellos sabían que habían ojos, oídos que estaban viéndolos en la cárcel. Y ellos alababan a Dios, ellos glorificaban a Dios y ellos oraban a Dios. Y Dios no le falló. Y Dios no te va a fallar. Iglesia, Dios no te va a fallar. Hermano, hermana, Dios no te va a fallar. Porque el que honra a Dios, Dios le honrará a él. Den un aplauso y alabe al Señor. Dios te lee a ti. El mundo te lee a ti. Ellos no leen la Biblia, pero te leen a ti. Por eso que Pablo y Sila, llenos de sangre, golpeados, adoraban a Dios en la cárcel. Y los presos lo oían. Y los presos lo escuchaban. Y ellos adoraban a Dios. Ellos, sus dolores, sus cuerpos adoloridos, pero ellos adoraban a Dios. Y los presos lo oían. Y Dios no le falló. Dios envió su ángel. Alabado sea el nombre del Señor. Dios envió su ángel. Rompió los cimientos de la cárcel. Abrió las puertas de la cárcel. ¿Cuánto dicen amén? Y los presos se convirtieron al evangelio. Porque los que están presos, ellos no leen la Biblia. Ellos te leen a ti. Tienes que amar lo que haces. Tienes que encontrar la pasión en Cristo, en el evangelio. Tienes que volver a soñar. Tienes que volver a soñar. Usted tiene que salir de este lugar soñando en grande. Porque nuestros sueños en Dios son hechos realidades. Porque los sueños son el lenguaje del Espíritu Santo. Tendrás el valor para alcanzar tus sueños. No importando lo que digan tus enemigos, aunque pasen los años y pareciera que nada se mueve. Sigue soñando. Josué capítulo 14, versículo 10 y 12. Ya han pasado 45 años, decía Caleb a Josué. Desde que el Señor hizo promesas por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy en este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía en el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame ese monte, dame ese sueño. No quiero otro sueño. Dame ese sueño, dame ese monte. Habían pasado 45 años. Pero Caleb seguía soñando. Caleb nunca abandonó su viejo sueño. Él no quería otro sueño. Caleb dijo: yo quiero esa montaña. Yo la quiero. Tengo 85 años, pero parece que tuviera 40. Hay pasión.
La pasión te rejuvenece, hermano. La pasión te rejuvenece. El amor por lo que hace te rejuvenece. Si no, pregúnteme a mí. Tenga confianza. Imagínense Caleb, con 85 años. Hoy en día la gente con 85 años toda esa cosa. Pero Caleb, Dios me dio ese monte y yo lo quiero. Nunca dejó de soñar por esa montaña. 85 años, viejito, pero yo quiero ese monte, la pasión. Imagínense Moisés con un palo en la mano. Cuando Dios lo llamó a conquistar Egipto con un palo en la mano, él tenía sueño. Él tenía sueño. Él soñaba con ser un libertador de su pueblo. Pero las circunstancias adversas que él tuvo que enfrentar, él tuvo que huir. Y habían pasado 40 años y Dios lo llama. No hay edad, no existe la edad para glorificar a Dios, no existe la edad para adorarle, no existe la edad para decirle: yo quiero ese monte, yo quiero volver a soñar, yo quiero volver a soñar, vuelva a soñar. Y ahí Moisés vio una zarza que ardía y no se consumía. Él se acerca para ver aquella visión. Y en medio de la visión escucha la voz de Dios que le dice: detente, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa es santo. Y lo llama Dios para libertar al pueblo. Y ahí iba Moisés con 80 años con un palo en la mano. Y quizás los conocidos, los vecinos: Moisés, ¿a dónde va? Y voy a conquistar Egipto. ¿Está ahí loco, Moisés? No, yo los voy a conquistar. Voy a destruir el ejército más poderoso de esta tierra. Vuelve a soñar. Quizás los problemas, la adversidad, los días duros han terminado con tu sueño. Pero estoy aquí en esta mañana en el nombre de Jesús para decirte: vuelve a soñar. Vuelve a soñar. Ten confianza para expresar lo que está en vuestro corazón. Nada te va a impedir a practicar vuestra fe y tu predicación. Sé fiel a Dios y a su palabra. Nunca, nunca te rindas. He visto tanta gente rendirse, gente brillante con capacidades enormes, pero sus vidas fracasadas. Como así también he visto personas sin estudios, sin capacidades extraordinarias, y han sido exitosas en su vida. ¿Por qué? Porque nunca se rindieron. Nunca dejaron de luchar. Nunca perdieron el impulso. Nunca. Nunca pierda. Nunca dejes de luchar. Más de 40 años sirviendo a Dios. Y te puedo decirte, hermano, te puedo decirte que nunca vas a ser un fracasado. Nunca te rindas, nunca dejes de luchar. Nunca. Nunca pierdas la pasión. Nunca lo hagas.
Miren a Jacob, a este patriarca llamado Jacob, huyendo de sus hermanos, cargando una maldición de muerte sobre su vida. Su hermano quería solo matarlo. Él huyó. Hasta una noche se encontró con un personaje celestial y se aferró a él y luchó toda una noche. Y ese ángel, esa fuerza espiritual celestial le decía: suéltame, no te suelto, suéltame que raya el alba, no te suelto hasta que me bendigas. ¿Cómo necesitamos la bendición de Dios? Hoy te vas bendecido. Hoy te vas bendecido. Hoy te vas bendecido. Hoy te conviertes en un líder. No tengas miedo a los desafíos. No tengas miedo a los desafíos que vendrán. No permitas que te roben tu gozo. Recuerda que el gozo del Señor es tu fortaleza. Ten valor de ti mismo. Ten valor de ser tú mismo. No te compares con nadie. Sé genuino. Sé auténtico. No seas de ese grupo de críticos y de gente patética que piensan que no se puede. Sé del grupo de los vencedores, como dice el libro de Números, capítulo 14, donde Josué y Caleb, casi el pueblo lo mató, porque trajeron un mal informe de la tierra que Dios les había prometido. Pero Josué y Caleb decían: no, Dios no dará esa tierra, los comeremos como pan. ¿Cuánto dicen amén? Los comeremos como pan. La Biblia dice que en ellos fue hallado un espíritu diferente. ¿Y cuál es ese espíritu diferente? Es el espíritu de la gracia. Agradecido. Cuando no hay agradecimiento, cuando no hay gratitud en nuestros corazones, siempre vamos a murmurar, siempre vamos a quejarnos, siempre vamos a estar molestos. Pero cuando hay gratitud, cuando tú sabes de dónde Cristo te sacó, cuando tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida, lo glorioso que ha sido Dios en ti, cómo Dios rompió las cadenas y cómo Dios te hizo volver a soñar y a creer que hay cosas grandes y maravillosas para ti. Sigue tus sueños. Cree en tu visión. Sé un movimiento del Espíritu Santo. Un movimiento de Dios. Sigue avanzando. Sigue el camino del guerrero. Sigue el camino de los que pelean, de los que luchan, de los que no temen. Trate que la palabra imposible solo sea una motivación para ti. Solo sea una motivación. Dios nos ha llamado con propósitos eternos. El mejor negocio de la iglesia es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Sirva a Dios. Hágalo de corazón. Hágalo con pasión. Hay una vida admirable, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Y el mejor negocio de la iglesia, que fue el negocio de Jesús, es hacer milagro. Pero ustedes son linaje escogido, reales sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a una vida admirable. Dios te ha llamado para que tengas una vida admirable. Que los que te ven, los que te conocieron, digan: grandes cosas ha hecho Dios con él y con ella. No dejes de soñar. No dejes de soñar. Porque tus sueños se harán realidad. Y tu boca se llenará de risa. Y tu lengua de alabanza. Y entonces dirán tus enemigos: grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Y estaremos alegres. Amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Vas a estar alegre. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Ese aplauso tiene que ser más fuerte para Dios. Padre, tócalos, tócalos, tócalos. Espíritu Santo, tócalos, tócalos. Llénalos, llénalos con tu espíritu. Llénalos con tu gracia. Llénalos, Padre, en esta mañana. Que los cielos se abran. Padre, yo declaro sano a los enfermos. Que ellos reciban el milagro que han venido a buscar. Que tu presencia sea notoria, genuina, sea tan real como el aire que están respirando. Padre, muéstrate como el único Dios grande y poderoso. Padre, que ellos vuelvan a soñar como lo hizo Caleb. Que ellos vuelvan a soñar. Sí, que ellos vuelvan a soñar. Levante sus manos. Padre, con la autoridad que tú me has dado, como siervo, yo los bendigo en tu nombre. Yo he venido en el nombre de Jesús a soltar un mensaje para ellos. Que ellos puedan volver a retener sus sueños. Que si alguno está lejos de Dios, que si alguno está comiendo algarroba y deseando de llenar su vientre, como le dijiste a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Recuerda de dónde has caído. El hijo pródigo recordó de dónde había caído. Y él dijo: en la casa de mi padre hay abundancia. De ahí cayó el hijo pródigo. Cayó de una vida admirable. Cayó de una vida de privilegios. Cayó de una vida de abundancia. Y él dijo: pero volveré. Regresaré a ese lugar donde un día yo caí. Es tiempo de volver a soñar. Padre, yo los bendigo en tu nombre. Que ellos reciban toda tu bendición. Bendigo al pastor de esta congregación. Bendigo, Padre, esta obra. Gracias. Dele gracias a Dios. Dios quiere encontrar corazones agradecidos en esta mañana. Dios quiere encontrar corazones agradecidos. Recuerda que aquel que Dios le dio un talento, lo escondió.
Y el motivo por cual lo escondió, porque tuvo miedo de su Señor. Tenía una mala opinión de su Señor. O sea, no tenía un corazón agradecido. No lo tenía. Y cuando tú no tienes corazones agradecidos, Dios quitará lo poco que tiene y se lo dará al que tiene más. Llena tu corazón de gratitud. Dale gracias a Dios. Gracias a Dios porque estás aquí en esta mañana. Estás de pie y tu corazón se ha elevado para adorar y para exaltar el maravilloso nombre de Jesús. No hay otro nombre, iglesia, sobre esta tierra, bajo estos cielos dados a los hombres, en quien podemos ser salvos. Nunca quites la mirada de Jesús. Pelea dura la batalla, peléala, lucha. Nunca deje de luchar, nunca te rindas. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y no está hablando de la salvación del alma, está hablando de que vas a tener victoria, éxito en la vida y que vas a terminar bien. La perseverancia nunca tendrá derrota. Vuelve a soñar y vuelve a soñar en grande.